voz de la patria grande. Los ataques israelíes siguen azotando la franja de Gaza. Tras los bombardeos del lunes, el Ministerio de Sanidad local, dirigido por Hamas, ha declarado que en apenas 24 horas habían muerto 250 personas en Gaza y otros 500 ciudadanos habían resultado heridos. Ya se han registrado alrededor de 20.674 fallecidos y en torno a 54.536 heridos como consecuencia de la ofensiva de Israel desde el pasado 7 de octubre. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la franja de Gaza y prometió intensificar el asalto que lleva a cabo el ejército, según fuentes del partido político que lidera. Va a ser una guerra larga que no está cerca de terminar, anunció Netanyahu. Tras visitar a las tropas de Israel, el primer ministro también se dirigió al Parlamento, prometiendo traer de vuelta a casa a quienes permanecen cautivos en poder de Hamas, pero afirmando que se necesitaba más tiempo. Las familias de los rehenes le abuchearon durante su discurso. Voz de la Patria Grande.